Señoras y señores, vamos a presentar este musical. A ver, no voy a decir, es el musical de José López, se llama. No. Nada más. Sufriendo algunas alucinaciones. Justo ahora. Ahora, alucina. Una cosa increíble, ayer 3:30 de la mañana lo engancharon. Tirando bolsa para dentro de un convento. ¿Qué hace? ¿Por qué no tocó timbre? Con 9.250.000 dólares. Hasta moneda de Qatar. Relojes. No, que uno se ríe para no llorar, es una cosa tremenda. No, una carabina. No, una cosa tremenda. Señores, José viene a hacer el musical del día de hoy. ¿Lo dejaron venir? Están las monjas. ¿En serio? Este musical, en vez de Esperanza Mía, que ellos le podemos poner Esta Pala Es Mía. Por ejemplo, no sé, pongamos algo, qué sé yo, no sé, vamos a ver. Señores, es el musical, arranca la parte de Gran Cuñado, viene el musical y después entra ella, que hoy va a ser un discurso, imagínate, qué discurso vamos a tener hoy. Vamos a charlar con ella. Señores, el musical de José López, música, ¡vamos! ¡Vamos, Lópezito! Si tengo una offshore, tengo esperanza. Y en pajos de a mí la voy a mandar. Detrás de la cruz escondí los euros. Te doy una pala y vos ayúdame a acabar. Si voy en cana, voy a salir, le doy el diezmo y decirle a la monjita que no levante la perdiz. Si tengo un offshore, tengo esperanza, y en fajos de a mil la voy a mandar, como el avestruz escondiendo huevos. Te doy este bolsón, ayúdame a enterrar. Fue una cobranza, tenga confianza. Con un sueldo de hoy a nadie le alcanza. ¡Bravo! ¡Señores! Lópezito. ¿Qué le pasa? Lo descubrieron. No, alucinando. Bueno, primero. Tremendo. Está alucinando, Marcelo, cuidado. Ante todo, primero es exclusivo de este programa. No le puedo decir bienvenido porque la verdad lo está puteando todo un país. ¿Pasa el subte acá abajo? No pasa. ¿Qué está haciendo con todo esto? Nada, nada. ¿Vos vendiste el campo en Varadero? Sí, ya vendí. ¿Pero qué pasó? A ver, primero, hasta acá no hemos tenido la palabra de José López, que está muy bueno, que bueno, en estos momentos haga, no sé, su descargo, ¿no? ¿Qué va a decir? Voy a dar la cara a Marcelo. Estoy totalmente arrepentido de lo que hice. Ah, bueno, bueno, perdón. Atención. Dato. Pero tanto quilombo porque la quise enterrar en un convento. Mariano Martínez la enterró todo el año en un convento, nadie le dijo nada. Estoy meado por los perros. ¿Por qué meado por los perros? Porque yo había hablado con las monjas. Primero le pido disculpas a la sociedad, a las monjitas. A las... Sí. Arreglo con las monjitas, con Sor Ethel, le digo. ¿Perdón? Sor Ethel. Le digo, Sor Ethel, voy a ir tipo 3:30 más o menos. Te espero, Josecito, me dice. Te espero. Llego, le empiezo a mandar WhatsApp a Sor Ethel, no me abría la puerta. Toco. ¿Usted estaba ahí en la puerta? Yo estaba en el convento, justamente.
Sorete la abrime, Sorete la abrime, no, Sorete no me abre. Ni Sor ni Etel. Nadie. Y justo hoy me he dado por los perros, Marcelo. ¿Por qué? Me enganchan tirando unos vecinos, me enganchan tirando los bolsos. Sí. ¿Vos viste cómo se llamaban los vecinos? ¿Cómo se llaman? Jesús y María, al lado del convento. Polino, teneme esto un ratito. ¡No, no, no! Vos sabés la historia de Jesús, ¿no? ¿Cómo es? Jesús tenía un Lázaro muerto, le habló y lo desenterró. Sí, nosotros sí. Tenemos un Lázaro vivo, llega a hablar y nos entierra todo. ¡Muy bueno! ¡Se arrancó! ¿Qué hace? No, ¿qué hace? Pero estoy meado por los perros. ¿Por qué? ¿Qué pasó? A ver. Llegan dos tipos a detenerme, los únicos dos honestos del país. Me agarro, boludo. No, no, está bien. ¿Y el arma? Estoy meado por los... Estoy escuchando voces, Marcelo. ¿Está sufriendo alucinaciones? Creo que sí. Estoy escuchando que Ramón viene a San Lorenzo, boludo. Se fue Guede hoy, sí, nos presentó la renuncia. Estoy escuchando que Polino le quiere poner 10 a los participantes. Estoy escuchando boludez. Me están pasando cosas. Pido perdón de vuelta a la sociedad. Estuve mal, pero bueno, son cosas... ¿Va a ir a la casa de Gran Cuñado hoy? Que vaya, por favor. A mí me gustaría ir porque tiene un jardincito la casa de Gran Cuñado. Perfecto. Y me gustaría, si puede quedarse... Me dijeron que usted toca el piano, toca el teclado. Ahora voy a tocar el pianito, seguramente. Sí, no. Por eso, me gustaría que los acompañe acá. ¿Puede quedarse un ratito, si le permiten acá los muchachos, si ustedes lo acompañan? Si me permiten, yo me quedo, sí, Marcelo. Perfecto, gracias, José, muchas gracias. Lo espero ahí, por favor, que venga, Gracias. Señores, José nos va a acompañar acá en el programa. Vamos a correr un poquito. Por favor, todos los bolsos que tenemos acá. Gracias a Paulita Gránica, a toda la gente de Polka también, muchas gracias por todo el vestuario de las monjas. Señores, presenta Banco Galicia. Banco Galicia. Esta semana se viene con todo, muchachos. Fútbol, feriado y Día del Padre. Hablando de esto, va un consejo del Banco Galicia. Mi banco amigo, acordate que este jueves y viernes está el especial Vamos los Jueves de Banco Galicia. No solo RAS, sino que si además canjeás puntos Quiero, podés hacer mucho más grande tu ahorro. Aprovechá y lucite con tu viejo. Ingresá a quiero.com.ar. Canjeá tus puntos y ahorrá más. ¡Banco Galicia! Señores, se viene un ingreso a la casa de Gran Cuñado. Antes de seguir con el bailando, ya son varios los que han entrado a la casa de Gran Cuñado. Está Mauricio, sí, está claro. José y Vicky, está Sergio, está Juan Manuel con Isabel, está María Eugenia, está Horacio y está Diego. Tremendo el otro día, lo de Diego y Horacio, creo que me revolqué. Ahí están. Mira, en estos momentos, esto es en vivo, está caminando. ¿A está? A ver, ¿qué dice Mauricio? Hablar, no, estoy consternado, estoy anonadado. ¿Cómo? ¿Puede ser? ¿Cómo? Marcelo. Sí, estamos ingresando en este momento en vivo. Buenas noches, Mauricio. Te felicito, Marcelo, por lo que estás haciendo. Eras mi amigo hasta hace poco, no entiendo lo que está sucediendo. Estoy absolutamente enojado. Bueno, perfecto. ¿Qué? Y estoy enojado con vos. ¿Por qué? ¿Qué tengo que ver? Estoy más caliente que una monja en un convento. Porque basta con esas adivinanzas que no llegan a ningún lado. Me acabo de enterar que en instantes va a entrar una señora que viene del sur. Está más cantado que el himno nacional. Sí. Y no es lo que habíamos acordado, Marce querido. Tranquilo. No es lo que habíamos acordado. Corazón. ¿Por qué? Corazón. Estoy bien, pero no es así, Marcelo. Tranquilo, es como traer a He-Man a Skeletor. No. Es como que un mate cocido con el pingüino, todo con la mujer del pingüino. Ahí está Horacio también para que lo calme. Ahí está Horacio. Quiero una cadena nacional. Quiero hacer algo. No. Hay que hacer una cadena y decir, señores. Beto, Marcelo. Marcelo. Sí. Veto toda entrada de una mujer que venga del sur. La veto en este mismo instante. Sí, pero ya está, ya va a venir. Lamentablemente. Veto allegados a esta señora del sur y veto Márcico. Y Junta, huevo. Es lo que me va a romper esta señora si viene. Si es, ya viene, yo me retiro. ¿Cómo? Señores,
Bueno, se viene, presenta Atma. Atma presenta la nueva Bird and Head, su nueva línea de cuidado personal masculino ideal para el Día del Padre. Hay varios modelos. Encontralas desde 429 con Atma. Y luqueal el día, papá. Yo me luqueo con Atma. ¿Y vos? Atma. Señores, Atma presenta a ese aquí es política, empresaria, abogada. No vamos a decir los nombres, solamente la vamos a nombrar, Fue la presidenta de los argentinos del 10 de diciembre del 2007 hasta el 9 de diciembre del 2015. Le gusta mucho. Está entrando. Mirá, todo el... Llegaron todos, Marcelo. Pero perdón, está Stitch, está Amado. Sí, está Máximo. Está Máximo, está Luis. Luis, está Alicia. Y está Alicia también. Bueno, toda la gente que ha venido a acompañarla, impresionante. Primero, gracias por acompañarla, mamá. Sí, obvio, ¿cómo no voy a venir? Si un día que entra mamá, calla. ¡Volvimos! Estamos contentos por primera vez. Vamos a entrar a una casa que no sea nombre nuestro. No sea nombre nuestro. Confirmado. Me encanta, bienvenido a todos, bienvenido Alicia. Muchas gracias Marcelo, muchas gracias, estoy feliz de estar acá en la casa. Me quedé afuera por los presupuestos, pero estoy acá dentro de la casa. Qué lindo, muchas gracias Luis, bienvenido, defendiendo el modelo. Por supuesto, buenas noches. Y que te quede claro que venimos por ella y por él. Por vos no venimos. Está bien, pero por eso, está bien. Tomá, te traje un regalito. Con esto hacemos extracciones, depósito y consultamos los saldos. Señores, se viene. Pero Máximo, ¿cómo habla? No lo tenía. Bueno, señores, atención. Pregúntale impresionante, algo, por favor. Pero está como, Máximo, claro, la primera vez que viene acá al estudio de impactado con el jurado. Qué contento, conozco mucha gente acá. Mira, que traje un regalito yo también. Ya que no tenés el mando de la AFA, te traje para que se me extra volver. El mando de la FIFA. Para que juegues vos con el tiki. ¿Por qué lo rechazas el tiki? Dejalo jugar. No, no quiero que estés jugando. ¿Jugar vos? No, a mí no me gusta, no me gusta. Tienes que practicar vos. Que no sé muy bien cómo es. El mando del FIFA. ¿Qué? El mando del FIFA. Después le presento a todo el jurado, o sea, los conoce, Ángel de Brito, Pampita, la señora Moria Casano. Nuestro. ¡Grande Moria! Solita y Marcelo Polino. No me haga bullying, ¿Por qué? No, porque. Molino, Polino, este igual como nosotros. Yo no quiero Polino, solita todo. Bueno, perfecto, señores.